Bueno, hoy te traemos más robots. Hoy te traigo el robot de Aptec, el tanque, que se controla con el Raspberry Pi 3 o 4. Inclusive te manda la señal también a la computadora que tiene cámara. Podemos controlar todos los brazos. Podemos cambiar el sistema de iluminación. Está muy bueno. Voy a mostrar todo eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MiraPaxNT.com. Bueno, ¿qué te traemos acá hoy? Hoy te traemos el robot este, que es de Aptec, que está muy bueno porque podemos controlarlo de cualquier manera. Y yo lo estoy haciendo con la computadora a través del Wi-Fi. Una de las cosas que tienen, les quiero mostrar acá. Vamos a cambiar de cámara si les muestro. Podemos ver ahí que tenemos en tiempo real, tenemos la señal que me está mandando muy clara, que me está mandando el robot. Si el robot depende de lo que le activamos en esta parte de acá, en la programación, podemos ver algunas de las cosas, como podemos controlar, tenemos la temperatura, el CPU, el RAM, tipo de movimiento, activar la luz de policía, que si yo le pongo acá luz de policía, activémosla, ahí le activamos la luz de policía. Inclusive podemos subir el brazo o brajado, ahí activamos esta cámara de ahí, sí, podemos bajarlo un poco si hace falta. Por supuesto, podemos al mismo tiempo abrir o cerrar vamos a hacer que cierre el bracito ahí, podemos hacer que cierre el bracito, podemos hacer que suba también, todo para el otro lado, ahí está, ahí tenemos, inclusive también podemos poner ese, bajarlo, vamos a subirlo ahí. Y también, por supuesto, lo que podemos hacer es controlar, ¿no?, para izquierda o para derecha el brazo ese de ahí. Bueno, entonces veamos el robot. Todo eso que podemos hacer, por supuesto, también lo podemos hacer directamente si queremos desde una aplicación. Me parece mejor desde la computadora. ¿Qué es lo que hace falta? El kit este viene con todo, menos con el Raspberry Pi. El Raspberry Pi te recomiendo el 3, es el 3 o el 4. 3 es más económico, no hace falta tanta corriente para el 4. ¿En cuánto demora para armar? Te demora una tarde tranquila, toda una tarde o un día. Porque, bueno, primero que hay que sacar todas las partes, armar todas las partes de acrílico. Está bastante comprimido. Tenés que hacer primeramente la programación del Raspberry Pi. Tenés que bajar Raspberry, hay que instalarlo. Tenés que conseguir una memoria, por supuesto, 16 GB o 32. Y el Raspberry Pi 3. Recomendable un monitor y un teclado aparte con un mouse para poder trabajar afuera. Una vez que lo programaste, que mayormente es la primera parte que tenés que hacer, entonces ya está preparado después para instalarlo. Lo bueno que tienen es que después podés poner cualquier otro programa donde lo podés controlar a través del internet si necesitas conectarte y hacerle cambios al Raspberry Pi sin poner físicamente un monitor. También se puede trabajar de esa manera. En este caso yo tengo el número que es 109, es los últimos tres dígitos de la dirección de IP. Programa, para programarlo, usa Python, el sistema básico de programación, bastante sencillo. Si no sé nada de robot o de programación, no importa, las instrucciones están muy claras que los puedas seguir. Vemos de este lado que tenemos el Raspberry Pi 3. Vemos el otro board que está metido ahí de costado, bastante comprimido. Es muy comprimido todo, inclusive cuesta como cerrarlo. Las luces de costado, las baterías que son las 18620, las baterías que ya viene incluido con este tipo de batería. Tenemos dos baterías, lo hace bueno que es como parte del tanque. Podemos controlar, tiene sistema de ultrasonido que diferencia la distancia entre una cosa y la otra, te puede hacer que te siga.
Tiene detectores acá que se llama detectores infrarrojos, que se llama seguir la línea. Si yo dibujo una línea negra, va a seguir la línea. Si lo activo, de acá, por supuesto, podríamos activar y poner el monitor si hace falta programarlo para poder ver, ¿eh? Pero tiene sensor acá, tiene sensor acá. Tenemos la cámara que me está continuamente transmitiendo, como te mostré anteriormente, y podemos mover todo el sistema de brazo y controlarlo completamente, que lo hace súper interesante. Está muy bueno el robot este. Vamos a ver si... acá. ¿Sí? Podemos seguirlo. Inclusive, bueno, podemos activar o desactivar. Ahí apagué las luces. Podemos hacerle diferentes cosas. Inclusive podemos hacer que detecte, que haga diferentes detecciones. Podemos usar eso en automático también, que detecte la línea. Está muy bueno, te lo súper recomiendo. Como siempre, te dejo el link abajo de este video. La verdad que si estás buscando armar algo interesante, algún robot que es muy diferente de lo que hemos armado hasta ahora, bueno, te recomiendo este tanque de la compañía Aptec. Dale, hasta luego. Chao.